saludo, mi preadolescente, mis niños de sexto grado, que ya no están niños, sino son unos adolescentes ya. En esta oportunidad vengo a explicarme lo que son las adiciones y sustracciones con igual y diferente denominador en fracciones, ¿verdad? Ya el contenido fue dado por separado, pero en este momento lo vamos a hacer solamente con ejercicios prácticos para que ustedes observen los procedimientos, porque sé que cuando ustedes visualizan, que uno explica directamente hacia ustedes, el aprendizaje llega un poquito más y ustedes captan un poquito más los contenidos. Y esa es la idea que queremos con esta explicación que les voy a dar en función de adición y sustracción de fracciones con igual y diferente denominador, ya que les va a ser útil en años próximos. Ok, mis amores, espero que me entiendan y comprendan lo que vamos a explicarle acá. Son solamente ejercicios de todas las guías que se les han ido enviando. Adición y sustracción de fracciones con igual denominador. Vamos a hacer ejercicios de adición y sustracción acá con igual denominador. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Tenemos 6 séptimos más 12 séptimos. ¿Qué hacemos? Como tenemos el denominador común que es 7, lo que vamos a sumar los numeradores, los que tenemos arriba, 6 más 12, ¿verdad? 6 más 12 entre 7, ¿verdad? Al sumarlo nos da 18, 6 más 12, 18, y acá 7. ¿Cuál es el denominador común que tenemos? El número 7. Como ese es el denominador común que tenemos, lo que hacemos es copiarlo nuevamente tal cual como nos lo presentan. Entonces tenemos que acá nuestra fracción nos da 18 séptimos. Esto de esta manera resolvemos nosotros lo que son las fracciones con igual denominador, mi amor. Ahora, ¿cómo resolvemos la recta? Esto para la suma. En la recta utilizamos el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer es restar. Colocamos nuestro denominador común, colocamos 15 menos 8 y obtenemos el resultado 7 tercios. Y de esta manera resolvemos lo que son las adiciones y sustracciones con igual denominador, siguiendo los procedimientos que tenemos acá. Luego vamos a resolver ahora lo que son adiciones y sustracciones de fracciones con diferente denominador. Cuando es diferente denominador, yo les envío a ustedes un video, la estrategia de la mariposa. Igualmente les dije que lo hacemos cruzado, entonces vamos a ponerlo en práctica en este ejercicio. Tenemos 3 por 4, ¿verdad? Tenemos 8 por 6 y tenemos 6 por 4. Entonces lo resolvemos acá. 3 por 4, ¿verdad? Más que nuestro signo común, 6 por 8. Entre 6 por 4. Obtenemos el resultado de 3 por 4, 12. 6 por 8, 48. Entre 24 avos, que es el resultado de 6 por 4. Y obtenemos nuestro resultado de 12 más 48, 60, 24 avos. De esta manera resolvemos lo que es la adición de fracciones con diferentes denominadores, poniendo en práctica y multiplicando en cruz y la regla de la mariposa. ¿Cómo vamos a resolver lo que son las sustracciones, mis amores? Igualmente, el mismo procedimiento, lo que vamos a hacer ahora, en vez de sumar, vamos a restar. Aplicamos la estrategia de la mariposa. 6 por 8, 2 por 3 y 2 por 8. Resolvemos. 6 por 8, 48. El signo común es menos. Aquí es menos, ¿verdad? Signo común menos. 2 por 3, 6. Y 2 por 8, 16. Entonces resolvemos. 48 menos 6. Tenemos que nos da 42, 16 años, porque es el denominador que ya obtuvimos de la suma de la multiplicación lineal en los denominadores que se nos presentaron. Y de esta manera resolvemos lo que son la adición y sustracción de fracciones con diferentes denominadores. Con igual sumamos lineal, colocamos el denominador común, en diferentes denominadores multiplicamos en cruz y multiplicamos lineal los denominadores y obtenemos los resultados, tanto en la suma como en la regla. Ahora, mis amores, quiero que presten atención acá. El cálculo o la resolución de adición y sustracción de fracciones calculando el mínimo común múltiplo. El procedimiento es sencillo. Lo que pasa es que debemos tener claro cuáles son los procedimientos que vamos a seguir, cómo lo debemos hacer para que los resultados nos den realmente como lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Acá les estoy presentando dos fracciones, 6 octavos y 3 novenos. ¿Cuál es el primer paso? Voy a calcular, ¿verdad? Ya vimos lo que
eran el cálculo de los múltiplos. ¿Qué voy a hacer? Como ya tenemos conocimiento de calcular los múltiplos, vamos a buscar los múltiplos de 8 y de 9. ¿Cómo calculamos los múltiplos? Ustedes ya en grados anteriores pudieron visualizar lo que era ubicar los múltiplos, pero yo se los voy a refrescar porque es importante que ustedes aprendan esos conocimientos. Buscar los múltiplos es como si yo estuviera realizando la tabla del 8 o la tabla del 9. Así de sencillito se los voy a poner. Es resolver en una suma del mismo número, una suma de sumandos iguales para obtener un resultado. Es como si estuviésemos haciendo la tabla de multiplicar. Y esa va a infinito porque los múltiplos son infinitos. Entonces vamos a ir buscando el número 8. Tenemos 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88. Y podemos colocar aquí puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque podemos seguir ubicando porque sabemos que los números naturales son infinitos. Igualmente infinitos también son el cálculo de los múltiplos. Entonces lo dejamos hasta acá. Luego vamos con el número 9. Calculamos los múltiplos del número 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Y colocamos puntos suspensivos, mis niños. ¿Por qué? Porque esos puntos suspensivos me están indicando que son infinitos. Yo puedo buscar los múltiplos infinitos del número 9. ¿Por qué? Porque los números naturales son infinitos. Entonces es importante que también aprendan eso y lo consoliden porque eso lo van a poner en práctica en años próximos. Luego que yo hice este primer paso, mis amores, calculé ya los múltiplos de los dos números, de los dos denominadores que tengo aquí presente, voy a buscar cuáles son los números que son comunes entre ambos. 8, no tengo 8 en la parte de abajo, 16, no tengo 16, 24, no tengo 24, como no tengo, empiezo a obviarlos, no los tomo en cuenta. 32, no tengo 32, 40, en el 9 tampoco tengo 40, 48 en el 9 no lo tengo. 56 en el 9 no lo tengo, 64 en el 9 no lo tengo, 72 en el 9 sí lo tengo. Como ya lo tengo, no continúo revisando porque ya mi número, ¿verdad? Que va a ser mi número común o mi mínimo común múltiplo entre 8 y 9 es 72. Entonces coloco el mínimo común múltiplo de 8 y 9 es 72. Y de esta manera, mis amores, yo obtengo el mínimo común múltiplo de esas dos fracciones. Ahora, ¿qué debo hacer? Este es el primer paso. ¿El segundo paso cuál es? ¿Qué voy a hacer con ese 72, verdad? Ese 72 yo lo voy a dividir entre 8 por 6. Tengo dos fracciones, tengo que hacer dos operaciones. 72 entre 8 por 6 más 72 entre 9 por 3. Coloco mi raya de fracción o mi línea de fracción. 72 hago, ¿por qué? Porque es el mínimo común múltiplo y es el denominador común que obtuvimos de 8 y 9. Luego que tenemos acá ya resuelto este segundo paso, voy a buscar los resultados, tengo que obtener los resultados. Ya dividí y multipliqué, me da 54 más 24, este resultado viene de acá, este resultado lo obtengo de este y este resultado lo obtengo de este, ¿verdad? Coloco mi línea de fracción, que me da 72, que es el denominador común, y procedo a sumar. La suma me da 78, 72 hago. Y de esta manera, mis jóvenes, resuelvo las fracciones calculando el mínimo común múltiplo de la fracción de adición de fracciones con diferentes denominadores. Ahora, vamos a aplicarlo en la resta. Es el mismo procedimiento, pero en vez de sumar, lo voy a hacer restando. ¿Qué vamos a hacer? El primer paso que les expliqué arriba, el primer paso es buscar los múltiplos de 6 y de 7. Recuerden, buscar los múltiplos es como si yo estuviese haciendo la tabla de multiplicar, son infinitos porque los números naturales son infinitos. 6 y 7, entonces tenemos 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 y coloco punto, 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 ¿por qué? Porque los números son y yo puedo conseguir diferentes múltiplos del número 6. Ahora calculo lo del número 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Y puedo colocar también, y lo debería, tengo que colocar, ¿por qué? Porque los números son infinitos y puedo continuar buscando los múltiplos de ese número. Ahora, ¿qué voy a hacer? Empiezo a comparar, mis amores. Empiezo a comparar cuál número es igual tanto en el 6 como en
6 no tengo, 12 no tengo en el número 7, 18 no tengo en el número 7, 24 no tengo, entonces comienzo a descartar, 30 no tengo, 36 no tengo, consigo descartarlo, 42 sí tengo, tengo tanto en el 6 como en el 7, entonces mi mínimo común múltiplo de 6 y 7 es 42. Ya aquí obtuve mi mínimo común múltiplo. Como ya obtuve mi mínimo común múltiplo, me voy al segundo paso. ¿Cómo resuelvo el segundo paso? 42 entre 6 por 5 para resolver mi primera fracción. 42 entre 7 por 4 para resolver la segunda fracción y obtener los resultados que necesito. Y coloco mi línea de fracción en el denominador común, que es 42. ¿Ahora qué hago? El resultado me dio 35, que es el resultado de esta primera fracción. El número 4 es el resultado de esta fracción. Entonces, ¿qué hago acá? Coloco mi mismo denominador común, que es 42, y procedo a resolver 35 menos 4, ¿verdad? Menos 4 me da 31, 31, 42 hago, y de esta manera yo resuelvo mi fracción, mi adición y sustracción de fracciones calculando el mínimo común múltiplo. Primer paso, busco los múltiplos, calculo los múltiplos de los denominadores que me indiquen. Los múltiplos comunes entre ambos números va a ser el mínimo común múltiplo de esos denominadores. El segundo paso es dividir entre el denominador y luego multiplicar por el numerador. Obtengo el resultado y realizo la suma o la resta según lo que me estén solicitando y allí obtengo mi resultado. Esto en función de adición y sustracción con igual denominador, diferente denominador, calculando mínimo común múltiplo. Ahora vamos a ver lo que es la adición de fracciones buscando equivalencia. Estos temas, muchachos, no es que son caprichos de la profesora, son temas importantes que ustedes tienen que conocer porque los van a utilizar más adelante. Y si ya llevan un previo conocimiento, se les va a hacer mucho más fácil a ustedes entenderlo. Adición de fracciones buscando equivalencia. Cuando vamos a resolver las fracciones buscando equivalencia, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la primera fracción, que es 5 novenos. La vamos a multiplicar por el denominador que tenemos de la fracción que nos están colocando al lado. Como aquí estoy colocando 5 novenos más 7 tercios, la voy a multiplicar por 3, tanto en el numerador como en el denominador. Y multiplico de manera lineal. 3 por 5, 15. 9 por 3, 27. Y ya obtengo mi resultado de la primera fracción que se nos presenta. Ahora resuelvo la segunda fracción, que es 7 tercios. Esa fracción la voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción, que fue la primera que resolvimos, que yo les di. Entonces sería por 9. Y ese 9 iría tanto en el numerador como en el denominador. 7 por 9 es 63 y 9 por 3 es 27. Quiere decir que ya encontré la equivalencia de mi denominador y ya tengo mi denominador común, que es 27, y obtengo ya los resultados de mis dos fracciones. 5 novenos es 15, 27 y 7 tercios es 63, 27 algo. Y aquí los tengo. Lo coloco en este lado, resuelvo la suma y la suma va de manera directa. Si ustedes quieren colocar también 15 más 63 sobre 27 algo, también es válido. ¿Por qué? Porque tenemos un denominador común y es igual, y cuando tenemos los denominadores iguales lo que hacemos es sumar de manera directa. Y tenemos que nos da 78, 27 avos. Y de esta manera resolvemos la adición de fracciones buscando la equivalencia. ¿Cómo resolvemos la sustracción? El mismo procedimiento, pero en vez de sumar vamos a restar. 8, ¿verdad? 8 medio, 5 novenos. Entonces, ¿qué hacemos? 8 medios lo voy a multiplicar por 9, que es mi denominador, que está haciendo la contraposición, que es el que les estoy indicando, por 9, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, 8 por 9 es 72 y 2 por 9 es 18. Ya obtuve mi resultado y resolví mi primera fracción. Ahora voy a la segunda. 5 novenos lo voy a multiplicar por el tercio o por 2, que es la primera fracción, tanto en el numerador como en el denominador. 5 por 2, 10, 9 por 2, 18. Si podemos apreciar acá, ya tengo mi denominador común de ambas fracciones, que es 18, y ya tengo mi equivalencia. Entonces colocamos 72, 18 avos, que es el resultado de 8, 2 medios, perdón, 10, 18 avos, que es el resultado de 5 novenos.
sumamos y obtenemos la recta que es 62 18 avos. Si desean, pueden también representarlo de esta manera: 72 menos 10, 18 avos, y resolver. Y obtenemos el resultado. También lo podemos hacer. Aquí yo lo hice directo. Ustedes también, si quieren hacer ese paso, también lo pueden hacer. Es válido siempre y cuando tengamos el mismo resultado. De esta manera, resolvemos lo que son la sustracción de fracciones buscando la equivalencia. La conmutativa. Vamos ahora a estudiar lo que es la conmutativa. Conmutativa con igual denominador. Ya ustedes saben que en la conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Copiar la fracción, la que está en el primer término en el segundo, la que está en el segundo término en el primero, y resolvemos. Como tenemos una fracción que es igual denominador, ¿qué hacemos? Sumamos de manera lineal. 5 tercios más 6 tercios. Entonces, 5 tercios lo coloco en el segundo término porque aquí lo tengo en el primero. 6 tercios lo coloco en el primer término porque aquí lo tengo en el segundo. Y resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? De manera lineal. 6 más 5 entre 3. O tercio. 5 más 6, tercio. Luego hacemos 6 más 5, la línea de fracción 3. Y sumamos 6 más 5, 11. Obtenemos 11 tercios. Y 6 más 5, 11. Obtenemos 11 tercios. Entonces quiere decir que la recta está automáticamente buena porque los resultados son iguales. Y aplicamos la propiedad conmutativa en fracciones, en adición de fracciones, con igual denominador. ¿Cómo lo hacemos en la conmutativa de adición de fracciones con diferente denominador? Tenemos en cuenta que repetimos, porque es conmutativa. Tenemos en cuenta que multiplicamos en cruz, la técnica de la mariposa, porque es diferente denominador. Entonces, tenemos 3 octavos más 2 novenos. Acá repetimos 2 novenos en el primer término, porque ya lo tenía en el segundo. 3 octavos en el segundo, porque lo tenía en el primero, y resuelvo. La técnica de la mariposa, 9 por 3, 27, 8 por 6, 16, 9 por 2, 9 por 8, 8 por 9, perdón, 72. Entonces obtenemos que 9 por 3, 27, 8 por 2, 16, 8 por 9, 72. Y obtenemos el resultado acá. 43, 72 avos. Ya resolvimos este primer ejercicio, ¿verdad? Esta primera. Ahora vamos a resolver la segunda parte, que esa segunda parte es cuando aplicamos la propiedad conmutativa que hicimos el intercambio de fracciones. Multiplicamos 8 por 2, 16, 9 por 3, 27 y 9 por 8, 72. 8 por 2, 16, 9 por 3, 27. ¿Qué hace? Observamos acá. 27 lo tenemos en el primer término. En el segundo, 16 lo tenemos en el segundo término, aquí lo tenemos en el primero, y el denominador común que es 72. Sumamos y obtenemos el mismo resultado, y de esta manera nosotros resolvemos la propiedad conmutativa en fracciones de adiciones con diferentes denominadores. Ok, continuamos acá. Ya vimos la conmutativa en adición de fracciones con igual y con diferente denominador. Ahora vamos a ver la asociativa de adición de fracciones con igual denominador. Teniendo presente que la asociativa es repetir, ¿verdad? Y agrupar diferentes términos. El primero, el segundo y el tercero. Y o como ustedes lo quieran agrupar también. Necesariamente no como el patrón que yo les dé, también lo pueden agrupar de otra manera. Siempre y cuando obtengamos el mismo resultado. Y ponemos en práctica que en la adición de fracciones con igual denominador lo hacemos de manera lineal. Ok, ahora bien, vamos a resolver acá. 5 séptimos más 3 séptimos más 2 séptimos. Como tenemos el mismo denominador, vamos a realizar la suma de manera directa. Volvemos a repetir 5 séptimos, 3 séptimos, 2 séptimos. Aquí agrupamos primer término, segundo término. Y aquí agrupamos segundo y tercer término, ya que estamos poniendo en práctica lo que es la propiedad asociativa. Ahora, ¿cómo sumamos? Directo de manera lineal. 5 más 3, 5 más 3 séptimo más 2 séptimo, ¿verdad? Ahora obtenemos el resultado. 5 más 3, 8 séptimo más 2 séptimo. Como tenemos igualmente, ya obtuvimos nuestra fracción de las que estaban dentro del paréntesis, ahora la vamos a resolver con la fracción que está fuera del paréntesis, que es 2 séptimo. Lo resolvemos. Como es igual denominador, como podemos apreciar acá, lo que hacemos es sumar lineal. 8 más 2, séptimo. Obtenemos que nos da 10.
Este resultado es el mismo que nos tiene que dar en la otra parte, cuando apliqué la propiedad asociativa, en la parte de arriba, la resolvemos a ver si nos da igual. 5 séptimo, lo repito porque tengo que copiar lo que tengo fuera del paréntesis. Resuelvo lo que tengo dentro del paréntesis y lo hago de manera lineal porque es una fracción de igual denominador. 3 más 2, séptimo. Entonces, ya obtuve algún resultado, vamos a colocar nuevamente 5 séptimo y resuelvo 5 séptimo, que fue el resultado que obtengo acá. ¿Qué voy a hacer? Lo hago la suma de manera lineal, 5 más 5, séptimo. Ah, ok, obtengo entonces que el resultado es 10 séptimo. Y puedo comprobar que el resultado es igual en ambos términos que agrupé y asocié de manera diferente. Y de esta manera ponemos en práctica la propiedad asociativa de la adición con iguales denominadores. Ok, ahora vamos a estudiar lo que es la propiedad asociativa de la adición de fracciones con diferente denominador. Deben tener en cuenta aquí que repetimos los términos, agrupamos de manera diferente, vamos a multiplicar en cruz, ¿verdad? Porque son denominadores diferentes, o aplicar la técnica de la mariposa. Ok, empezamos. 8 medios, 6 tercios, 4 séptimos, lo repito de este lado tal cual como me lo presenta y lo agrupo de manera diferente. Que agrupe el primer y segundo término, aquí voy a agrupar segundo y tercer término. Y resuelvo. 8 por 3, 24, porque lo voy a hacer aplicando la técnica de la mariposa, porque es en forma de cruz, ¿verdad? 8 por 3, 24, 6 por 2, 12, y 2 por 3 de manera lineal, 6. Ya que obtuve el resultado de estas dos fracciones, más 4 séptimos, que es la fracción que tengo fuera del paréntesis, debo colocarla. Luego, ¿qué hago? Ahora voy a sumar los resultados, tengo 36 sextos, más 4 séptimos. Ahora voy a resolver la fracción que tengo acá. 36 entre, este por 7, perdón, 252, 6 por 4, 24, y 6 por 7, 42. Aplico la técnica de la mariposa y allí ya obtengo mi resultado. Ahora sumo 252 más 24, obtengo que me da 276, 42 avos. Ya que obtuve mi primer resultado, ahora voy a resolver lo que asocié en el otro lado, a ver si me da igual. Tiene que darnos igual porque si no está mal. 8 medio, resuelvo lo que tengo dentro del paréntesis. 6 por 7, 42, ¿verdad? Aplicamos la reglita de la mariposa. 4 por 3, 12. 3 por 7, 21. Y allí voy resolviendo. ¿Qué hago? Voy ahora a proceder a realizar la suma. Repito nuevamente mi fracción, 8 medio, sumo, me da 54, 21 avos, ya yo tengo mi resultado. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Que ya tengo el resultado de las dos fracciones que tenía dentro del paréntesis. Ahora esa la voy a resolver con la fracción que estaba fuera del paréntesis. 8 por 21, 168, 2 por 54, 108, 2 por 21, y allí me da 42 y obtengo, puedo apreciar y darme cuenta que obtuve mi mismo denominador. Entonces ahora vamos a sumar a ver si también obtengo el mismo resultado. 168 más 8, sí, obtuve el mismo resultado, me da 276, 42 avos. Y de esta manera yo aplico la propiedad asociativa de la adición con diferentes denominadores. Espero, jóvenes, de verdad que esta explicación les sea útil para resolver los ejercicios, y no nada más para resolver los ejercicios, sino para consolidar aprendizaje verdadero, sólido, perdurable en el tiempo, porque sé que lo van a necesitar. Hasta una nueva oportunidad. Suerte.